El torneo se disputará en dos etapas, la primera fase y la fase final. La primera etapa está conformada por dos grupos de cinco equipos cada uno, clasificando los dos primeros de cada conjunto. El grupo A quedó establecido con las siguientes selecciones: el anfitrión Venezuela, quien defenderá el título de campeonas de la competición, junto a Paraguay, Argentina, Chile y Perú. El B con Brasil, Colombia, Uruguay, Bolivia y Ecuador. Las cuatro escuadras clasificadas jugarán un contra todos en la fase final. Las selecciones de la posición 1 a la 3 obtendrán la clasificación al Mundial de la categoría de este año en Jordania. Las dirigidas por Kenneth Ceremeta realizarán desde el 2 al 16 de febrero el último módulo de preparación en el Centro Nacional de Alto Rendimiento del Fútbol Venezolano, ubicado en la isla de Margarita. Entre las convocadas se encuentran las jugadoras mundialistas Alexa Castro, Deina Castellanos, María Gabriela García, Nayluisa Cáceres, Nicole González, Sandra Luzardo, Verónica Herrera y Fátima Lobo. Hasta el día 12 de febrero, los seleccionadores tendrán la oportunidad de entregar la lista definitiva de 22 jugadoras, nacidas a partir del 1 de enero de 1999.